Muy buenas linkeros y linkeras y bienvenidos a un vídeo donde vamos a hablar de mi bien más preciado, el que quiero conseguir, que es lo que está viendo en pantalla, la EVGA GeForce RTX 3060. Esto es una tarjeta gráfica que salió el 25 de febrero, que ya sabéis que me quiero montar un ordenador nuevo, que ya lo llevo diciendo, he hecho bastantes dos directos hablando de ello, de eligiendo las piezas y demás, y nada, estoy detrás de ella y ya sabéis cómo está el stock, ya lo he comentado en diferentes vídeos, que no es una buena época para comprarse gráfica, ya sea por el tema de la falta de semiconductoras, de diferentes componentes electrónicos, y todo está fatal, y también por el tema de los precios, que es que cuando hay lo duplican el precio, ¿vale? Y quiero comentaros en este vídeo concretamente de esta tarjeta gráfica, de la RTX 3060 del ensamblador EVGA, porque hace nada, la semana pasada, estamos a lunes 15, la semana pasada grabé un vídeo hablando de la tarjeta gráfica, de que tenía que llegar a Amazon en esa semana o en la siguiente, en la que estamos, y por fin llegó ya hace un día, creo que fue ayer, no, fue el 12, el viernes 12. Por fin ya se salió listada la gráfica y quiero comentaros que EVGA me envió este email para comprarla. ¿Por qué? Porque esto es como el game de la Play 5. Yo me apunté a una lista de espera de correo electrónico para comprar la tarjeta gráfica, pero me apunté a la lista norteamericana simplemente por saber cómo iba y demás, ¿vale? Y familiarizarme con el tema del proceso. No puedo comprarla porque solamente envían para Estados Unidos y Canadá y allí no tengo a nadie que me conozca, luego me la tendré que enviar y como que no. Y me da un producto, lo que es un link directo al producto, ¿vale? Tengo 8 horas y esto lo recibí ayer a las 7 de la tarde. No, fue el 11, el 11, perdón. Sí, fue el día 11, el 11 de marzo, no fue el 12. Y nada, y la gráfica se vio ya el 12. El 12 por la mañana se vio la gráfica en Amazon. Y entonces nada, yo pinchaba aquí y nada, y quiero enseñaros cómo salía la gráfica. Aquí estaba todo el precio, $389.99, y con los impuestos y el envío se me quedaban 427 gracias a un descuento de $11 por un código de asociado. Estos son unos 350 euros, creo que, o sea, el precio es genial, 350 euros una RTX nueva 3060. Ya sabéis que en el vídeo pasado vimos gráficas que eran 800, 900 euros, 1000 euros, o sea, es increíble, y espero que esto lo respeten el intercambio, que luego no me salga por 389 euros, porque sería esto la menos, si hacen la conversión correcta de dólar a euro, no de un dólar, un euro, que salimos perdiendo, ¿no? Pero bueno, que es lo de menos. Lo que pasa que eso, que yo evidentemente me apunté por apuntarme, y yo no puedo comprar la gráfica, ¿por qué no? Porque no vivo allí. Y aún así os quiero enseñar que si os metáis en la página de EVGA en vuestra cuenta y pulsáis en My EVGA y en notificaciones, aquí os sale en la fecha en la que os cogieron el aviso. Esto fue el día 25 de febrero a las 9 y 27. Esto fue a las 6 y 27 de la tarde, hora española, ¿vale? Yo tardé 27 minutos en apuntarme y aún así ya tengo el correo, pues, en menos de un mes, un 11 de marzo. No ha tardado mucho, ¿vale? Pero os quiero enseñar a qué fecha estoy apuntado en EVGA Europea, es decir, en la cola europea. Y estoy apuntado, aquí estáis viendo el mismo producto, ¿vale? El 12GP5 a las 9 y 10, es decir, a las 6 y 10 de la tarde. Tardé 10 minutos en la cola europea solamente en apuntarme. Y bueno, todavía no he recibido el email para comprarlas. Esta es la diferencia de stock y de país y de logística entre un país y otro, porque en Norteamérica ya estoy con el email enviado para comprarla y fue y tardé 27 minutos, y para Europa ha tardado 10 minutos y todavía no tengo el email, y creo que no lo voy a tener en este mes, y lo más seguro que sea en abril o incluso más para adelante, a saber, porque ya sabéis que, por ejemplo, mira, tengo la 2060 también. Estos son la 2060, la Super, la 2060 normal, porque el modelo anterior también me sirve, pero me apunté súper tarde. La 2060 tardó, o sea, salió en el 2019, si no recuerdo mal, y me he apuntado ahora, porque ya me he aficionado yo al tema de hacer un ordenador nuevo y por pieza, y me he aficionado a esta marca por todas las cosas que he leído y me he informado. O sea, que esto ya voy tarde, pero me interesaría, coño, que me enviaran el email de esto, tío, pero muchísimo, ¿vale? Y hablando sobre lo de Amazon, salió el viernes 12 por la mañana y se puso a la venta con un vendedor externo ahí, a 600 euros. Estaba disponible por 600 euros. Un vendedor externo enviado y gestionado por él, ¿vale? No, hablé con Amazon y me dijo que eso, que todavía no se sabe cuándo va a salir el stock oficial de Amazon, es decir, de enviado y, o sea, vendido y enviado por Amazon. Eso todavía no se sabe porque están esperando fecha del propio fabricante de EVGA que le diga, oye, Amazon, te vamos a enviar 500 gráficas, ¿vale? Eso todavía no lo saben y evidentemente entiendo que no se sepa la fecha, ¿vale? Pero resulta que lo que es el vendedor externo era Mercaloe, que estoy viendo, que investigué un poco, que es una tienda de Murcia, de aquí de España, y que es una tienda online de aloe vera ecológico. Y era Mercaloe, no tengo captura del nombre, pero no me lo estoy inventando, pero es que me quedé flipado en plan, ¿qué tiene que ver una tienda de aloe vera ecológico
vendiendo una tarjeta gráfica en Amazon. O sea, a saber, ¿no? Yo qué sé, oye, tiene todo su derecho, ¿no? Pero coño, eran 600 euros y como que no, porque recordad que como enseñé en el vídeo anterior hablando de este tema, en PC Componente ya está a 469 euros, aunque te obliguen a montarte un ordenador con ella. Y aún así no la recibes todavía, la recibes a principios de abril. Así es que yo de momento me voy a seguir esperando y ya mi única baza es Amazon, el stock oficial de Amazon, de vendido y enviado por ellos, ¿vale? O simplemente el email del fabricante, que es lo mejor que me puede pasar porque de precio se me va a quedar súper bien y mejor que otra tienda que no se ponga de intermediaria, como Amazon, PC Componentes y demás, ¿vale? Y eso, tío, es que me da mucha pena porque, coño, es que podría tenerla ya, pero es que no vivo en Estados Unidos, ni en esto, ni en Canadá, y estoy simplemente esperando la cola europea, ¿vale? Otra cosa, ya para terminar, ahí para la gente que esté interesada en esta gráfica, más de una persona en foros de Reddit o en los foros de EDGA se ha currado lo que es una lista para que todo el mundo vaya dejando su hora, la hora de cuando se han apuntado y demás, ¿vale? Y entonces si nos metemos en esta, esto es un Google Sheet, es una plantilla de Google para coger datos y demás, y que está bastante bien por parte de Google. Y nada, y si nos metemos en la 3060 XS Gaming, vemos aquí los usuarios, ¿vale? Que se han apuntado. Yo estoy por aquí a las 9 y 10. Esto es de Europa, ¿vale? Mira, aquí mi nombre tiene que estar a las 9 y 10. Mira, Antonio Linkin, a las 9 y 10. Yo me apunto a las 9 y 10, ¿vale? Y estamos viendo que aquí, por ejemplo, la gente cuando le recibe el email vuelve a rellenar lo que es esta plantilla, este formulario, este cuestionario, y ya dice que sí, que la han recibido, ¿vale? Y estoy viendo que las últimas notificaciones de email recibido son del 9 de marzo, esta es la última de este chico, y que se apuntó a las 9, y justamente no tardó nada. Bueno, no, mira, aquí hay más. El 11 de marzo ya no hay más verdes, ¿no? No, pues las últimas notificaciones de email han sido estas tres personas que lo recibieron el 11 de marzo. Y se apuntaron a las 9 y 1. Es decir, tardaron un minuto en apuntarme. Hasta que lleguen, o sea, en apuntarse a ellos. Hasta que lleguen a las 9 y 10. O sea, la cola va por ahí. Hasta que lleguen a las 9 y 10, que yo estoy aquí. Eso hay que esperar bastante. Y que luego aquí no está todo el mundo de Europa que se ha apuntado, ¿no? Aquí habrá gente que no, evidentemente, o sea, aquí hay gente que la han llenado el formulario, pero habrá gente que no conoce esta página para nada y que evidentemente no han dejado aquí sus datos, y entonces habrá muchísima más gente. Pero esto más o menos te hace una idea de cómo va la cosa. Aquí te va poniendo 19 emails recibidos, 16 compras, 3 enviados. Pero bueno, yo cada vez me meto esto cada 2 o 3 días, y si veo que el número aumenta, pues ya me alegro y me meto ya en 3060 a ver si los enviados son de ahí, ¿vale? Porque ya las demás salieron hace tiempo y es muy raro que la envíen. Ahora de momento se está moviendo la cosa con la 3060. Y nada, tío, me da mucha rabia porque en su momento no caí en apuntarme a tiempo y yo qué sé, no lo tenía preparado el día 25 de febrero a las 6 de la tarde, porque si no podía haber apuntarme mucho más antes, tío. Y me da mucho coraje porque de momento no puedo interactuar más con vosotros, porque quiero un ordenador nuevo para hacer directos, ya con la webcam y demás que me compre, irme a Twitch y ya interactuar más con vosotros después del crecimiento del canal. Pero de momento este ordenador ya me ha demostrado que no se lo puede permitir, no puede renderizar vídeo en tiempo real ni nada, peta, un ordenador que tiene 7 o 8 años y nada, y me da mucho, mucho coraje. Pero bueno, aún así ya te digo, estoy a las 9 y 10 apuntado, a ver si la semana que viene ya hay gente de las 9 y 2, 9 y 3 que va recibiendo. Pero es que hay alguna persona que hace caso en esto, porque ya te digo, aquí hay mucha gente que no conoce esta página, este formulario, y que no se ve reflejado aquí. Y nada, y a esperar al correo oficial de EDGA y que me llegue este mismo correo, pero para simplemente para Europa. Y ya lo flipe, porque yo creo que de precio se me va a quedar bastante bien. O si no, esperar el stock oficial de Amazon enviado y vendido por ellos este producto, que de momento me han dicho que no se sabe nada porque EDGA, que es la gran responsable, no le da ninguna información del tema de cuándo va a salir, ¿vale? También tengo la 2060 monitoreando, a ver si sale stock, que la 2060 me sirve para lo que yo quiero, pero si no hay stock, pues nada, pues me pillo la 3060, para que ahora mismo está la cosa fatalmente mal, ¿vale? Pues nada, chicos y chicas, espero que esto os sirva. Os dejaré el enlace de lo que es el formulario de Google, de esto, por si alguien quiere, como quien dice, o si, no sé, si habéis dado por casualidad con este vídeo y estáis en la lista de espera, más o menos para que sepáis cuándo se van enviando las cosas y demás, y que sepáis cómo se puede comprobar la hora en vuestra cuenta de EGA a la que estáis apuntado, ¿vale? Y nada, así es que espero que os sirva de ayuda. Y aquí ya pone notificación enviada así, y espero que esto cambie tarde o temprano, macho, y os seguiré
dando toda la información, porque ya sabéis, ya sabréis que cuando la compre vaya a ser los primeros y las primeras en enteraros, y os enviaré un vídeo, un game, o sea, lo que es un unboxing, y luego ya iré comprando todas las piezas del ordenador, y todo eso lo veréis en el canal, ¿vale? Y verás como luego el canal aún así aumenta también de calidad y eso, porque ya me curraré más vídeos y con webcam y demás, ¿vale? Y ya interactuaré más con vosotros. Pues nada más, chicos y chicas, una pena que no haya podido comprar porque no pertenezco a la cola americana, me apunté simplemente por verlo. Y nada, estaré atento y seré los primeros si me llega la notificación para comprarla del fabricante, o si sale en Amazon, pues nada, os lo notificaré, ¿vale? Pues nada más, muchas gracias siempre por estar ahí, linkeros y linkeras, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.